grande. Ay, yo también, muchacho. Es que yo te asusto. Es que usted me asusta. Sí, pero amo que lo hagas. Ay, mamá chulo. ¿Cómo te llamas? Está gordita, mamá. Ay, yo también gordita. Bien, Logi. Ya está trabajando. Quiero paluta. No, 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 yo soy de las personas que me entienden. ¿En serio, mamá? Que lo me traen. Sí, ahí, me está cayendo el pelo. Por hacerme el hombre más feliz. Gracias. Más feliz. Porque ya te voy a poder ver. ¿Cómo? ¿Así como? No puedo brincar. Ya. No puedo. Ay, mis niños se están despidiendo. Ay, no. En verdad, de a Volga, lo cierto. ¿Qué pasa? Sé que se ama, es triste, pues. No. Juan, ya me va, Volga, detenerlo. Él es un cuate de nosotros. Se va a ir. Realmente. Nosotros te deseamos lo mejor con él. Este bicho es un buen hombre, pero. Ese cipote ha venido en la albarda, pero. Pero la quería. ¿Qué pasó? Ven, pito, ven, ande. Ay, no. No se dieron cuenta. Ni se metió la mano. Mire, ve. No, mira, la bolsa le ando rota, pues no sabía. Pillada, te han pegado. No, pues sí, como está abrazándola, pero como ya se va bien, ¿va? ¿Qué están definiendo ahí? ¿Realmente a eso venía? Sí. ¿Venía o vino? Vino. No, venía a despedirme. Ajá. Pero ya no. Ya no vino. No, ya no me voy a despedir. Este es el espíritu de Carlos. El espíritu. No estoy enfermo, no. Mire, Juan. Vos sopa. Digámosle ya, la verdad es que esto ya. ¿Qué es lo que te enseñamos? Es que realmente de aquí en adelante, pues, yo ya no me voy a ir. ¿Sabéis la hora? Me acuerdo cuando que había romance con la Noemí Menchito y que, pero la Noemí no se quería decidir mucho. Allá se la craneó, le dijo, puya, y dijo, mire, me voy por los Estados Unidos, Noemí. Allá le cayó en los brazos la Noemí. Y dijo, puya, lo dije o lo pensé en voz alta. Realmente yo sí me iba a ir, pero Olga me dijo que me amaba y me dijo que que vamos a volver. O sea, prácticamente, en pocas palabras, nosotros somos novios, ya. Ah, funcionó, lo dejo que se va a ir para la U también. Eso funciona. A ver, qué vergüenza, qué bajo has caído, Olga. Qué vergüenza. ¿Y vergüenza por qué? A ver. Te está chantajeando para ir para Estados Unidos. ¿O de qué le dije que cayó? Es usted, no, cosa de la gente. Ya ha dicho usted. Ya pues, ya, dejemos de hablar de la Olga. Y va a ver si no vamos a hablar cosas de la gente. Hablemos algo formal. Hablemos como cuando vamos a comenzar a pagar la camioneta. La que me rompieron. ¿Entiendes ahí con él? Él está ahí con su novia, que supuestamente dice que es su novia. Sí lo soy, ya hay algún problema en esto. No, no hay ninguno, pero caíste en el chantaje. Yo no lo voy a amar. Porque mire, pues, le está haciendo la misma jugada que le dio Mencho a la novia. Pero no fueron felices. Y además yo sí me iba a ir. ¿Se iba a ir o se va a ir? ¿Sabes? Se iba a ir. Después. Le comió la mente esta vida. Ya no se va a ir, ya. ¿Por qué no nosotros? Le comiste la mente, ¿verdad? Vamos a hacer para ahí, agárrenle ustedes mejor. Sí. Esto sí.
Qué vergüenza. Venga, ¿y qué le va a pagar la camisa, Juan? Dice. Ni así se regresa. Ni así. $5 le voy a dar que sea. Mira. Picha, como que es horqueta que va y va feliz él. Mira. Puro lavandero, la desgraciada. Sí. Pero como él es qué. Ah, la volteó a ver, mira. Como quien dice, tendrá razón, Ren. Hoy sí hemos caído allá en el bajo, allá en la dilca, ahí en estamos el bajo, claro. Allá donde va a pescar este José, ¿verdad? Muñoña. En el bajo hemos caído. ¿Qué? Yo no sé qué está pasando. Si la, ya estamos ¿Qué, perdiendo pasó el eso toque? De, eso de la cizaña. ¿A dónde está quedando? No sé, no por le dije yo a ella, la misma jugada de Menchito, Hammer, ¿verdad? Así le ellos. Más encaramelado. Más en y puro murciélago, le pega por donde sea. Bueno, no quiero decirme nosotros. Tal vez haya caído en algún otro lugar. Ahí va la cizaña. Ay, no, se ha apagado el todo. Tiempo, no, se ha apagado el todo. Ahí todavía, ya mira. ¿Por qué te trajiste? Aquí está. Pues sí. Pero y aquella sea que pidiendo perdón le va a dejar. Y cada la lleva. Ay, no, mi ternura. Quizás va a chollar en el lavandero. Quizás le dijo. Pensándolo bien, me voy a ir, amigo. No te vayas, mi amor. Y se le tiró de rodillas. Para que me de arrastra la llevaba. No, hemos perdido mucho toque. No, fíjate, ahí la cizaña. Sí, no, pero como... que ya la perdimos, a como éramos antes. Pero sí, pero ya. Va. Vamos. Bueno, ¿dónde nos vamos, pues? Aquí vemos el de regre. Retro. ¿Dónde estará mi amorcito? ¿Dónde estará mi amorcito? Renecito. Al aire. Ven. ¿Por qué nos ha pasado eso, mi amor? ¿Por qué estamos separados y tan bonita pareja que hacemos? Bueno, yo soy la que lo adorno a él, pero lo extraño tanto. Esos besitos que él me daba. Tiene días de no darme. Es más, hoy me rechaza viendo que yo soy una hembrita irresistible. Una hembrita que tiene que tener su machito y él prefiere mirar con ese cívico de guante arriba y para abajo. Y me deja a mí solita sin decir pasa alguien por ahí. Yo aquí soy mi sillita. Así porque tampoco hoy no puedo estar aquí. Dame una señal, destino, por favor. Una señal de mi amor. ¿Dónde está la cabeza? Todo. ¿Qué le pasa? Mi amor, tengo días de no probar labios. Y se va a dejar. María, pues, después de lo que usted me hizo, yo qué. Mi amor, ¿qué se le hace? Porque no. Mariela. Y vaya a buscar allá, ¿qué andas haciendo, Juan? Quítate, Juan, por favor, anda a ver si la majana. No, porque ella no pone, ella pare. Ah, pues anda a ver si eso, pues, pero quítate, desaparecer a mi vista. René, ah.
Mariela, ya yo no puedo sacarme de la mente. René, lo no se vaya a dejar engañar. Recuerde que me voy a echar a sacudir el petate. Gracias por su ayuda. De nada. Yo no puedo sacarme de la mente lo que usted me hizo, Mariela. Mira, me besó la mano, Juan. Yo no me puedo sacar de la mente la atracción que usted me hizo. Ay, se va. Bebé. Tiene que estuviera chiquito, seguro. No, para mí es mi niño. Ay, hasta barba le ha salido. Pues todavía sí, pero que para me dijera mí a mí es eso. Niño. Mi amor. René, por favor, René. René, reaccione, hombre. Es que son mis encantos, que no entendés. Encanto. Repelente para los encantos. No puede haber otro muro más mejor. No traigo repelente para matar a la mosquita. Pues. Mosquitos o vos, porque vos lo estás de genio, ¿verdad? Mariela, ay, yo lo ando persiguiendo ahorita. ¿Cómo quiere que yo caiga en su brazo y cómo quiere que yo caiga? Ay, René, llévate. Esa es mentira, René, déjala que caiga. Ay, René. Va, va. Ya vio, ya vio. ¡Quítate! No, no creo que yo le iba a besar. Juan, controlate, por favor. Controlate, es que Mariela, siempre es hasta mí. Es hasta mí. Controle la René, ya, Mariela, entiéndame, controle, René. Controle de la mormona. Vaya a buscar a Maguicho. Controle de la mormona, pues. Controle de la mormona. Óigame, óigame. ¿Cómo yo soy todo oído para ti, mi amor. ¿Cómo quiere que yo caiga en tu encanto, mi amor? Estoy de acuerdo, ¿qué pasó? Hay que ver el pasado en el pasado, mamá. ¡Reviva! ¡Reviva! Si él está revivido, vos. Recorrido lo tengo también. Ahí está. Este es el mío, Mariela. Yo conozco, ve. Mejor. Este es pote, ve. ¿Por qué siempre tengo que chocarme con esta cosa? No esté cerca de ella, René. Es que la cosa Mariela, es conmigo. Sí, Mariela. Con la cosa es conmigo. Tanto daño, Mariela. Yo estoy hoy viene René, a buscarme. ¿Y usted cree que yo no he sufrido también, pues? ¿Y usted cree que yo me voy a quedar con... no he sufrido también cree que por ti, bebé? Me voy a quedar con la boca abierta. Mi ojito te limpia mucho, mi amor. René, recuerde, René. Busque a Maguicho. Tan feliz, los momentos tan bellos que pasamos. Cuando me decía mi churrito, ¿me acuerdas? ¿Ah? De acuerdo. Este es un churro podrido. Ay, que este Juan, yo no sé qué es lo que. Ay, Juan, qué comida que ves. Mabe, y desaparece. Que le vaya. Si hombre, qué hostigo. Ay, pues que es ahí, bajo. Ay, no. ¿Para dónde lo vas? Ay, siquiera conquístelo con una flor, ve. Juan, eso sí lo voy a agradecer, Juan. Sí, pero esa flor es para matar a la gente. Por favor, una música. Está ayudando. Vuela y se muere. Mariela. Qué vergüenza. Ignoremos me a Juan, duele, ignoremos. Me duele decirlo, pero yo no quiero saber. René. Después de todo. La joda, mira, miau. Dios, yo lo que es capaz, Juan, ahí quería tirarme en tres abarrancos. Después de todo lo que me hizo, mi amor. Y... Pero mírele, sin antes, cuando le cayeron los dientes. Pero como fue, si hubiera dado con los dientes, se le cae. Todo. Oh, no, no, y este.
coladitos hubieran quedado. Mojarra, mire, la trompita, mira, tiene pura mojarra.